Ola de muertes en calles y domicilios de Cochabamba. Varias familias conviven con difuntos. Un dantesco cuadro presenta Cochabamba tras la ola de muertes en calles y domicilios. Escenas desgarradoras viven familias cuando ven cómo los suyos caen desplomados en plena vía pública o cuando deben permanecer en sus casas al lado del difunto por varios días. Desde la aparición de la pandemia, Cochabamba se ha convertido en el departamento con la mayor incidencia de mortalidad de todo el país. Cuando es una muerte hospitalaria, se hace cargo el CEDES de la emisión del certificado de defunción. En el caso de lo que es una muerte extrahospitalaria, ya sea en domicilio o en la calle, lo hace IDIF. En el recuento de los números, el dato ya de por sí es preocupante, pero más preocupante es el hecho de que diariamente se recogen entre 10 y 15 cuerpos de casas y calles de la ciudad y otras provincias donde la pandemia se cobra vidas. En el peor de los casos, no se los recoge y permanecen donde murieron por varios días. Esa es la historia de esta mujer que tuvo que convivir por 4 días al lado del cuerpo de su esposo, que murió por el mortal virus. Por favor, necesito ayuda. Mi esposo desde el sábado está ahí encerrado. Y yo, ¿qué es de mí? Yo tengo mis hijos. O de esta familia, cuyo desconsuelo estremece, porque dentro de su casa tiene a los suyos ya en estado de descomposición. Las historias se repiten. Las fotografías de personas tiradas en las calles provocan una psicosis colectiva que incluso los que no están muertos y solo duermen en las aceras ya son para los vecinos víctimas de la mortal pandemia. En los últimos días, 40 cadáveres se reportaron en la ciudad y provincias cercanas. De ese total, 16 ya fueron enterrados en el cementerio general después de una protesta que terminó cerrando las puertas del Camposanto. Al dantesco panorama se suma esta otra imagen, el cuerpo de una persona que es velada por sus vecinos en las puertas del cementerio y que pese a los reclamos, el calvario siguió por varios días. Nuestros vecinos están muriendo y no merecemos eso nosotros. Que no los recogen a los cadáveres que están en el domicilio, se están pudriendo, como les decía. Esa es una preocupación grande. La situación en Cochabamba es crítica. Incluso algunos vecinos se dan modos para hacer entierros particulares y clandestinos en zonas alejadas de los centros urbanos, cavar fosas y sepultar a sus muertos sin respetar los protocolos y poniéndose en riesgo de contagio.